El Fondo Monetario Internacional elevó levemente el martes sus previsiones de crecimiento global para 2017 y 2018, que ahora son de 3,6 y 3,7% respectivamente. La recuperación mundial se mantiene y a un ritmo más rápido. La imagen es muy diferente a la de principios del año pasado, cuando la economía enfrentó un crecimiento inconsistente y turbulencia en los mercados financieros. Vemos una aceleración cíclica impulsando las principales economías, incluyendo Europa, China, Japón y Estados Unidos, así como los países emergentes de Asia. Sin embargo, el ente pidió a los líderes políticos que piensen en reformas que hagan sostenible la recuperación. Los responsables políticos deberían dimensionar el momento. La recuperación aún es incompleta en aspectos importantes y la ventana de oportunidades para la acción no estará abierta para siempre. El FMI proyecta un crecimiento de 1,2% este año para América Latina y el Caribe, aunque advirtió sobre la disparidad entre los países, en particular por la aguda recesión en Venezuela, donde prevé una contracción de más del 10% y una inflación galopante.